Tú no estás ciego, pero ellos quieren que lo seas. Tú no estás confundido ni jodido, pero ellos quieren que lo creas. Que vivas con miedo, enfermo, ignorante, es todo para los fascistas. Así es como te amansan, te anulan noche y día. Así es como esos maleantes te piñan sus fechorías. Me matarán en la pelea. Me matarán por ser quien soy. Grito del pueblo y clase obrera. Un enemigo del matón, del fascista y el ladrón. Aviva el seso, pana. Aplícate y recuerda al 15 de noviembre de 1922. Han pasado 100 años de esa matanza en Guayaquil. Parece que fue ayer, mi hermano. La historia vuelve y se vuelve a repetir. Me matarán en la pelea. Me matarán por ser quien soy. Grito del pueblo y clase obrera. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti. A esta nueva emisión de Hilando Fino. Espero que hayan pasado unas buenas Pascuas con los suyos en una proyección de lo que fue ese mensaje de Cristo, ¿no? El tema de la unidad, del amor, de la paz, a construir otro tipo de mundo. En un momento en que las cosas parecen irse por el otro lado, por eso es que hemos invitado nuevamente a Tobías Baumann para continuar la conversación que dejamos a medias. Muchas gracias por aceptar la invitación, Tobías. Sí, muchas gracias por la invitación, doctor Pedro Páez. Deseándote lo mejor, ¿eh? Lo mejor para este año que se viene, que va a ser un año muy duro. ¿Cómo ven las cosas desde allá, desde Europa? Bueno, actualmente aquí en Europa se habla mucho sobre el rol de la nación bielorrusa, es decir, Bielorrusia como
elemento clave para una concentración militar y para el tránsito militar ruso en contra de Ucrania. Sin embargo, por otro lado, también cabe mencionar el rol que tienen las naciones bálticas aquí por el lado occidental. Por ejemplo, podemos hablar sobre las Fuerzas Armadas alemanas que tienen un rol muy importante en Lituania Bueno, de este eso es año. muy importante ubicar porque después de la Segunda Guerra Mundial, tanto por disposiciones constitucionales, recordemos que Alemania quedó ocupada por los países vencedores, la mitad, en realidad fue ocupada por la Rusia soviética, que terminó derrotando al Tercer Reich, y luego Rusia abre las puertas para que los otros países aliados, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, ocupen la otra parte del territorio que después constituirá la República Federal de Alemania en contra de lo que habían acordado en Potsdam, ¿no? Entonces es importante ubicar esta situación porque Alemania, tanto por razones culturales, inclusive con la culpabilización del pueblo alemán, como por razones constitucionales, había mantenido muy restringida su proyección militar. Entonces, tú nos estás contando, ¿no?, que en Alemania hay una actitud mucho más, digamos, de halcón, que se ha ido armando en el último año, paradójicamente, con dos partidos pacifistas, que eran el Partido Socialdemócrata y el Partido Verde. Estás planteando entonces que hay una importante, no solamente que se ha duplicado el presupuesto de guerra, sino que Alemania tiene, creo que están ahorita en 65 mil millones de dólares, ¿no?, el presupuesto de nuevas armas para la guerra en Ucrania. Sí, yo quisiera dar algunos ejemplos que esta tendencia belicista ya empezó hace 5 años, es decir, en 2016, la OTAN decidió estacionar a 4.000 soldados adicionales en las fronteras ruso-bálticas y las unidades de combate situadas en la República de Lituania, en la zona fronteriza con Bielorrusia, son dirigidas por las Fuerzas Armadas alemanas. Y me parece bastante relevante tener en consideración el hecho de que también el incremento de aviones de combate que controlan el espacio aéreo báltico fue elogiado por la entonces embajadora de Lituania como una actividad realizada por nuestros aliados alemanes. Es decir, que hay una alianza fuerte en contra de Rusia, ¿no? Aunque hace cinco años todavía era bastante equilibrada la situación, ¿no? Estaba a punto de prepararse Nord Stream 2 incluso. Ahora, en esta proyección militar, lo que está en juego, y eso es algo que los propios alemanes nunca lo van a reconocer, la opinión pública europea en general nunca va a reconocer, que está vinculado al ascenso de los sectores neonazis en toda Europa Oriental, ¿no? Recordemos no solamente lo que habíamos hablado la vez anterior del batallón Azov, de Stepan Bandera en Ucrania, sino el hecho de que, por ejemplo, en Lituania, Estonia, Letonia, hay una prohibición de hablar el ruso cuando más del 20% de la población es rusa, ¿no? O una serie de restricciones, de provocaciones que están impidiendo que los rusos puedan tomar contacto con parte de su territorio. Esa frontera de Bielorrusia con Lituania, pues básicamente está vinculado al corredor que permitía que Rusia pueda conectarse con una parte desconectada de su territorio, que es Kaliningrado, lo que era antes Königsberg, la ciudad natal del filósofo Kant, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque ahí hay un nuevo foco de tensión muy, muy, muy significativo, que se está calentando muy rápidamente. Cuéntanos cuál es la perspectiva con la que Alemania, de manera tan agresiva y tan súbita, está armando o está haciendo explícito lo que seguramente ya lo venía preparando en años y posiblemente décadas anteriores. Sí, hubo un cambio muy importante en estos 2 años pasados. Por ejemplo, en 2014, el excomisario europeo socialdemócrata alemán Verheugen destacó que en Ucrania
existe un gobierno con participación neonazi. Es una cita del político socialdemócrata alemán Verheugen de 2014, y él incluso resaltó la necesidad de no cooperar con el gobierno controversial en Kiev. Es decir, ahora ya. Seguramente este político socialdemócrata ya fue tachado, ahorita está seguramente en el ostracismo dentro de su partido. Sí, yo solo quisiera mencionar un aspecto macrohistórico a fin de aclarar un poco el contexto, ¿no? Esa tendencia neonazi, porque me imagino que para muchos esa tendencia parece como suelta, ¿no? Porque Y yo no creo, cabe. permíteme que remita a nuestros oyentes al anterior episodio en el que tú estructurabas de manera muy, muy aguda el tema este del supremacismo pangermanista, inclusive no solamente como un tema explícito, sino como un tema subconsciente en buena parte no solamente de la población alemana, sino en buena parte de la población europea, sobre todo de Europa oriental, central y oriental. Adelante. Sí, en mi opinión, este proceso como neocolonial occidental, también el pangermanismo subyacente o digamos inconsciente, todos estos fenómenos colectivos se marcan en la actual coyuntura macrohistórica que tiene una tendencia muy claramente reaccionaria. Y desde hace 30 años más o menos hay que decir que se puede comparar la tendencia de la restauración después de la Revolución Francesa y después del Imperio Francés con la actual fase de la segunda restauración después de la Revolución Rusa, ¿no? Es decir, desde los años 90. Porque cuando miramos un poco más concretamente, vemos muy claramente que en los años 1820, 1830, hubo fenómenos similares, por ejemplo, entre 1854 y 1856 tuvo lugar la Guerra de Crimea. Es muy importante tener en mente porque esta guerra fue organizada por París y Londres en cooperación con Turín, con la monarquía de Saboya, en contra de Rusia. Y es muy interesante porque en aquel entonces, el reino de Sardenia, entonces la capital era Turín, es decir, Piemonte, Liguria más la isla de Sardenia. Ese reino de Sardenia preparó su nation building. Eso se puede Es comparar un muy poco importante con. para nuestra audiencia, ¿no? En ese momento ni Italia ni Alemania estaban constituidos como estados, eran una colección de un rompecabezas, digamos, en cada sitio. En la parte que hoy es de Alemania, pues la cuestión era todavía mucho más fragmentada que lo que era Italia. Y Tobías está mencionando que la Casa de Saboya es la que iba posteriormente a unificar Italia, sobre todo destruyendo lo que había sido el polo más potente el actual territorio italiano, que era el sur de Nápoles y Sicilia, ¿no? Entonces, aquí tenemos a una monarquía, una casa real que termina unificando Italia, pero sobre todo desde los intereses de la City de Londres, que había subordinado también en ese entonces al emperador francés Napoleón III. Del otro lado teníamos en Alemania una situación en que el polo más fuerte era Austria, y Austria para ese entonces estaba aliada con una monarquía absolutista, pero temporalmente reformista, que tenía presencia en Rusia. Sigamos, Tobías. Sí, en este contexto es muy importante recordar que París y Londres apoyaban entonces a Turín, porque Turín envió a más de 40.000 soldados italianos a combatir, es decir, al combate occidental contra Moscú. Y en esa guerra de Crimea, entonces se plasmó una cooperación duradera que mencionaste, esa que entonces culminó en 1860 en la creación del Estado Nacional de Italia. Y entonces podemos comparar un poco esa situación porque hubo una alianza donde ese reino de Saboya
utilizó sus lazos diplomáticos, después sobre todo con Francia, que incluso envió tropas francesas contra Austria en el norte de Italia, sino, pero también Inglaterra, porque Inglaterra siempre permitió la unificación italiana gracias a su control del Mediterráneo Ese con es muy sus. importante, ese es un dato muy importante, ¿no? Italia, es decir, Inglaterra trabajaba dos pinzas, tenía por un lado controlado un sector de la izquierda, podría llamar italiana, sectores vinculados a Mazzini, a ciertos sectores masones, a los carbonarios, ¿no es cierto? Obviamente no todos, pero a una buena parte, a un personaje tan querido en América Latina como Garibaldi, ¿no? Garibaldi tenía mucho afecto por el liberalismo inglés. Garibaldi, recuerden aquí que fue ya con Manuela Sáenz, muy vieja y pobre en Paita, recibió la visita de Garibaldi, ¿no? Para que vean ustedes lo importante. Garibaldi vivió en lo que ahora es Uruguay, vivió en Brasil, defendiendo justamente esas ideas que en ese entonces eran progresistas y que buena parte del progresismo mundial las abrazaba sin sospechar siquiera que detrás de ellas podían haber intereses de una geopolítica británica, ¿no? Pero por otro lado, Inglaterra tenía, en el caso de Italia, tenía una serie de lazos vinculados a la extrema derecha también italiana, a una extrema derecha antipapista, ¿no? Entonces, parte de la movida tenía que ver con eso. Y en última instancia, el problema real no era el papismo, no eran los estados vaticanos, sino el comerse el sur de Italia con todo el poderío industrial que estaba residiendo en Nápoles. Justamente la constitución del Estado italiano moderno supuso el subdesarrollar al sur de Italia, lo que se conoce como el problema del mezzogiorno, ¿no? Desindustrializaron al sur de Italia, que era un poder industrial autónomo a los intereses ingleses, para subordinarlo precisamente al norte industrial. Esto todavía está plagando Italia, la Lega Norte, ¿no es cierto? Y todo el racismo y todas las posiciones neonazis justamente aprovechan esta diferencia entre lo que sería un norte, entre comillas, industrializado, pero industrializado a costa de lo que fue este proceso de colonización interna del sur y que estaría marcando, ¿no es cierto?, hasta ahorita una proyección justamente por lo que estamos conversando ahorita de las posibles formaciones neonazis. Cuéntanos un poco cuál era la situación en Alemania. Sí, yo solo quisiera concluir sobre este tema porque me parece muy relevante tener en cuenta ese dato, dado que entonces esa guerra de los años 1850 servía básicamente para construir la nación italiana moderna, cuando ahora se nota que la muy joven nación ucraniana de los años 1990 también se encuentra en un proceso un poco comparable, un poquito similar en algunos aspectos. A ver, Y cuéntanos, ¿cuál entonces, es ese paralelo? sí, bueno, aquí, por ejemplo, hace pocos meses el diario cercano a los verdes, Die Tageszeitung Taz, mencionó que étnicamente los ucranianos se consideran como Varega. Varega es un término étnico de la Edad Media, es decir, que son, Vikingos, nazis. como los, digamos, bueno, en la Edad Media hubo una población de comerciantes escandinavos importantes en esa zona y toda esa zona que era también la cuna de la nación rusa, ¿no? Kiev. Entonces es muy complejo, muy complicado todo, pero en resumen, la nación ucraniana moderna, digamos, de los años 90, 1990, parece que se construye también según algunas consignas ideológicas, etnopolíticas. Y Esto de lo dentro. etnopolítica es una cuestión brutal porque está planteando una situación de violencia, de subhumanización,
del otro, que serían los de origen eslavo. Además, todos son construcciones que no tienen nada que ver ni con la biología ni con nada. Tenía que ver con un posicionamiento identitario absolutamente artificial, construido desde el odio, desde estas injerencias extranjeras y en la recuperación de estas posiciones neonazis, ¿no? Está detrás de eso la necesidad de romper, o sea, de generar caos en toda esta región. Porque, como habíamos conversado la vez anterior, ahí están las formulaciones de Mackinder en el plano británico y Mann en el plano americano, de la cuestión de romper Eurasia, o sea, imposibilitar cualquier tipo de integración de Europa con Asia. Esa situación, esa es la gran pesadilla angloamericana que se ve de nuevo ahorita, ¿no es cierto? No solamente es el objetivo de la OTAN en contra de Rusia, sino también de Estados Unidos contra Alemania. Cuéntanos por eso estos elementos de la supremacía aria, ¿no? Que están nuevamente presentes en todas estas movidas que se ven ahorita. Inclusive, ya vamos a conversar después un ratito con el del golpe de Estado supuesto que se dio de parte de la extrema derecha alemana. Pero completemos el caso este de la construcción de la guerra de Crimea y cuál fue el papel que tuvo en la construcción tanto del Estado-nación italiano como del Estado-nación alemán. Bueno, en la mencionada comparación macrohistórica también se puede comparar en cierto modo el rol de Turquía, dado que en aquel entonces el Imperio Otomano era aliado de París y Londres, y entonces hubo cierta connivencia entre estos poderes, estas potencias. Y hoy día, claro, Turquía es miembro de la OTAN, entonces hay una similitud obvia. Sin embargo, hoy ya, dado que estamos pasando desde hace algunos años hacia una era multipolar, se ha notado que Turquía ya no es tan fiel a las políticas occidentales en contra de Rusia y China, ¿no? Porque Turquía, por ejemplo, no participa en las sanciones antirrusas. Entonces, Ahí hay que acordarse, yo no sé si en alemán tienen un dicho parecido, en español es mal paga el diablo a sus devotos. ¿Por qué? ahora. Porque el Imperio Otomano, ¿no es cierto?, fue agradecido por Inglaterra y Francia en esta ofensiva en contra de Rusia, en contra de la expansión de la Rusia zarista, con el desmembramiento del Imperio Otomano, ¿no? Es decir, un desmembramiento que acabaría solamente después de la Segunda Guerra Mundial con la recuperación de un espíritu nacional en torno a Kemal Atatürk, 1923 recién. Es decir, estamos hablando de un periodo de 6, 7 décadas, ¿no es cierto?, de planificada ofensiva y manipulación del Imperio Otomano para provocar su autodestrucción. Muy, muy importante que tengamos presente eso, porque ahora parecería, ¿no es cierto?, que el eje angloamericano está haciendo lo mismo con la Unión Europea, es decir, instrumentalizar a la Europa continental para provocar, así como instrumentalizaron al Imperio Otomano la guerra de Crimea, para instrumentalizar su autodestrucción. Sí, un poco para cerrar esa idea macrohistórica, quisiera citar a la activista política de Mali, a Mineta Brahman Traoré, quien dijo que hoy en día, en 2022, sopla el viento maligno de la recolonización, de la recolonización. Y entonces, en este sentido, yo pienso que es importante tener en consideración el hecho de que el pangermanismo subyacente sirve para poner en marcha esa ideología reaccionaria, Pero a ¿no? ver, cuéntanos un poquito qué pasó con, estábamos hablando entonces de cómo esta prueba de amor de la Casa Saboya fue en realidad la antesala para que los intereses anglo-franceses terminen apoyando a la Casa Saboya en la unificación de una Italia, sofocando al sur, sometiendo al sur, sobre todo al sur industrial de Nápoles, y creando todo el problema del Mezzogiorno. ¿Qué pasó en el área alemana? Alemania, lo que es ahora Alemania, estaba compuesto por centenares de ducados, principados, obispados, y estaba, digamos, el único polo estable y consolidado era el austríaco, que se había aliado con Rusia, y por otro lado aparecía una emergente Prusia, con quien sería después el arquitecto de esa construcción nacional, Bismarck. Cuéntanos un poquito qué pasó en la zona alemana.
Sí, es importante también recordar que Bismarck siempre tenía en mente la necesidad de cooperar con Rusia, dado que es la nación más extensa de la Tierra. Entonces, claro, en aquel entonces, en 1870, puesto que Alemania estaba combatiendo Francia, lo que conllevó la caída del emperador Napoleón III. Entonces, en ese contexto, a Francia tenía que retirar todas sus tropas de Roma, ¿no? Que servían durante siglos para defender al Vaticano, a la Santa Sede. Y en aquel entonces, la joven nación italiana pudo ocupar y liberar Roma también. Roma con sus últimas, digamos, Umbría, ¿no? Todo lo que era el resto del estado de la Santa Sede, que ya entonces podían ocupar incluso Roma en 1870. Y entonces, claro, la diplomacia era muy importante para comprender el caso del nation building en Italia. Y claro, hoy día vemos que la nación ucraniana desde la década de 1990 primero mantuvo en su constitución la neutralidad, es decir, ni occidental ni oriental, ¿no? Y esa realidad como euroasiática, digamos, del supercontinente euroasiático, esa realidad fue entonces pisoteada tras el golpe de Estado de febrero de 2014, cuando Occidente apoyó a, digamos, ese golpe de Estado muy violento con más de 100 víctimas. Y entonces, tras ese golpe de Estado de 2014, se abandonó la neutralidad constitucional, y la neutralidad constitucional era también la garantía para el equilibrio euroasiático, porque hubo un acuerdo de inicios de los años 90 en donde Moscú vinculaba la neutralidad de Kiev a la realidad neutral. Es decir, como estado neutro, neutral, eso era fundamental. Eso además estaba acordado, porque ahí dicen es que nunca, nunca se firmó nada respecto a la promesa de la OTAN de no extenderse hacia el oriente. Sí. Pero recordemos que en 1994 sí se firmó, en el caso específico de Ucrania, sí se firmaron una serie de compromisos internacionales que involucraba a los países de la OTAN, que involucraba a la Rusia postsoviética y que tenía obviamente uno de los caracteres constitucionales de esta estrategia de paz euroasiática, precisamente la no alineación de Ucrania y la prohibición de convertirse en potencia nuclear. Ese es un tema fundamental que además es del detonante, ¿no es cierto?, de la intervención rusa de este año, porque Ucrania con Zelensky ya plantea el recuperar su poderío nuclear, ¿no? No, no para fines civiles, sino porque fines civiles ha estado siempre en cooperación con Rusia, sino la ofensiva militar, la disposición de armas nucleares en contra de Rusia. Yo creo que es muy importante eso y yo creo que en ese contexto sería crucial que oír tus comentarios respecto a las revelaciones de Angela Merkel de que esa guerra civil que se desata después, porque no solamente hay los 100, más de 100 muertos de febrero del 2014, sino que empieza un bombardeo sistemático del gobierno ucraniano en contra de su entonces propia población en el oriente, la población de origen ruso, ¿no? Más de cultura eslava, en Donetsk y Lugansk, que provocó cerca de 15.000 muertos, de acuerdo a la Organización de la Seguridad, de la Cooperación por la Seguridad Europea, que es un organismo oficial de la Unión Europea. Y que Angela Merkel dice, bueno, los acuerdos que se hicieron en 2015, las Minsk 1 y Minsk 2, fueron solamente una farsa para ganar tiempo y permitir que Ucrania prepare sus fuerzas armadas. Cuéntanos cómo se ha sentido eso en Alemania y qué es lo que eso está significando para la geopolítica euroasiática ahorita. Sí, en Alemania algunos sectores, digamos los más conscientes de Alemania, se han dado cuenta que esto sí significa un deterioro
inminente en cuanto a la confianza, ¿no?, entre las naciones euroasiáticas. Y también, en mi opinión, hay que contextualizar... ¿Esto de qué es importante? De la confianza, porque el problema es ahora cuáles son las conversaciones de paz. Es decir, sí. si es que los acuerdos de paz son solamente una farsa para ganar tiempo y permitir un rearmamento, una profundización del armamentismo y de la propuesta de ofensiva en contra de Rusia, entonces, ¿cuáles van a ser las condiciones para evitar más muertos, no? Y entonces la escalada empezó en marzo de 2021, cuando Zelensky decretó la necesaria reconquista de Crimea. Entonces volvemos al tema de Crimea. Claro, a finales de 2021, la prensa alemana no cubrió muy bien el tema en cuanto a Minsk 1 de 2014 y Minsk 2 de 2015. Es decir, en noviembre de 2021, en muchos medios de comunicación a escala mundial se podía leer comunicados diplomáticos franceses y alemanes publicados por el canciller ruso Lavrov. Y eso ya es una medida excepcional. En la diplomacia normalmente no se suele publicar correspondencia interna, confidencial o digamos oficial. Es decir, eso ya en noviembre era como una escalada bastante aguda y demostraba ya una falta de confianza entre las naciones euroasiáticas. Y entonces se puede también percibir un deterioro ideológico un poco anterior. Para dar un ejemplo, en el año 2016, otra vez 2016, el semanario alemán Das Parlament, editado por el Parlamento alemán, Deutscher Bundestag, dijo en un artículo, ese semanario sirve también como manual de educación pública, ¿no?, en colegios, pero también en muchas instituciones estatales, no solo de formación y de escuelas, etc. Y en ese artículo se decía que se presentaba una interpretación claramente en pro del actual orden mundial unipolar, caracterizado por la preeminencia de los Estados Unidos de América, y en el artículo se habló de un inminente desorden multipolar. Es decir, desorden multipolar, eso ya es como bastante obvio, ¿no? Que no se quería la multipolaridad. Y yo quisiera solo volver un minuto para volver al tema del pangermanismo subyacente. Ahí también tenemos vínculos históricos. Solo un ejemplo para contextualizar los vínculos históricos germano-bálticos. Alemania, es decir, pastores evangélicos alemanes apoyaban en Lituania, entonces en los siglos XVI y XVII, para que la lengua báltica de Lituania se convirtiera en una lengua escrita, ¿no? Eso era como básicamente la obra intelectual de pastores germánicos. Y bueno, eso también tiene antecedentes históricos ya de la Edad Media, ¿no? Solo para ubicarnos un poquito, Tobías, tenemos que ser un poquito pacientes con algunos antecedentes, ¿no? Para entonces, estas son guerras que provocaban una gran inestabilidad en las fronteras, y en las zonas de influencia, no solamente lingüísticas, sino sobre todo religiosas, políticas y comerciales, ¿no? Entonces ahí toda esta zona báltica estaba en una disputa de siglos entre la zona teutónica, digamos, de esta Alemania del Sacro Imperio Romano Germánico, en términos amplios generales, en el que tenías más tarde, ¿no es cierto?, la presencia de no solamente del catolicismo, cuyo centro estaba en Austria, y en la parte más de la actual Alemania, Baviera, sino también con el surgimiento de estos pastores protestantes, ¿no?, a partir del siglo XVI. Luego tenías este otro gran proyecto, que era la de una hegemonía polaco-lituana, que se extendía por tres mares, el Báltico, el Negro y el Mediterráneo.
la posibilidad de expansión. Y la tercera gran fuerza ahí era la tercera Roma, que estaba en Moscú, ¿no? Era la tercera Roma ortodoxa, la recuperación de ese cristianismo ortodoxo milenario que pretendía construir un espacio propio una ecumene, llamaríamos, ¿no? Que involucraba, cada una de ellas involucraba con distintos grados, un paraguas multiétnico, un paraguas multicultural. Pero en el caso Teutón, teníamos justamente lo que tú mencionas, ¿no? Siempre estuvo ligado a una supremacía pangermánica y a lo que después se formularía como el tema de la supremacía aria. Eso nomás para poner contexto. Sí, entonces existió la Prusia Oriental y entonces alrededor de la entidad estatal Prusia Oriental se potenciaba esa influencia cultural germánica, sobre todo entonces también a través de las actividades de los pastores protestantes alemanes. Y también para contrarrestar la influencia católica polaca y claro, la influencia Ortodoxa. política polaca también, sí, también, eso también. Y eso solo era un ejemplo para mostrar esos vínculos históricos y hoy día se denota claramente que persiste cierta afinidad entre las naciones bálticas, sobre todo se nota en los años 1920, durante ese periodo, y otra vez hoy día en contra de Moscú se nota una cooperación, digamos, ideológica muy estrecha. Un ejemplo, a finales de 2021, el jefe del gobierno de Lituania, Gabrielius Landsbergis, hablaba de una guerra total, ¿no? Que estaría preparando Rusia. Y esa palabra, guerra total, claro, es una palabra que la utilizaba Goebbels en 43 en Berlín. Y esa palabra de la guerra total es entonces en realidad una proyección psicológica, inconsciente, o digamos histórica, Y colectiva. a veces habría que ver si no era consciente, si esto no está programado, porque recordemos que palabras similares han estado en boca de Lech Walesa, ¿no? El histórico y legendario líder de los sindicatos de Solidarnosc a principios de los años 80, muy apoyado por sectores de la izquierda mundial, ¿no? Sobre todo los trotskistas que lo defendían como el gran héroe, premio Nobel de la Paz, y que ahora está diciendo que la única solución para tener paz en Europa Oriental es el aniquilamiento de 50 millones de rusos, premio Nobel de la Paz y líder obrero santificado por sectores de la izquierda, increíble, ¿no? Sí, y otro aspecto increíble es que en ese, digamos, en los años 2016, 2017, algunos medios hegemónicos franceses ya evocaban la realidad que evocaron el hecho de que en el norte de África, tras la injerencia occidental, digamos, de 2001 contra Libia, y tras esa injerencia 2011, 2011 fue militarista, Libia. sí, 2011, sí. Entonces, tras que duró como de marzo a verano de 2011, esa guerra contra Muammar al-Gaddafi, y donde se destruyó uno de los estados africanos más desarrollados. Entonces, en 2016-17, incluso en un gran medio de comunicación, una televisión francesa, se demostró que eran renaciendo mercados de esclavos. De Es decir, esclavos. el sistema capitalista occidental está Recordemos que entrando en una también, fase de decadencia. yo creo que el paralelo es muy importante porque también aquí sectores muy importantes de la izquierda europea, de la izquierda norteamericana, pero también de sectores europeizados y eurocentristas de nuestra América Latina, aunque se pretenden como decoloniales, apoyaron la ofensiva en contra de Libia, ¿no? Diciendo que lo peor que Sí. podía pasar era un Gaddafi cuando Gaddafi estaba presidiendo la construcción precisamente no de uno de los estados más desarrollados, no, del estado con el mayor índice de desarrollo humano de acuerdo a Naciones Unidas.
Y después del 2011 se vino la destrucción total de Libia, convertido en no solamente un estado fallido, sino en una guerra de todos contra todos, con el resurgimiento formal de mercados de esclavos, mercados de esclavos en la propia Trípoli, mercados formales de esclavos, no son metáforas, es venta de seres humanos. Además, con todo el racismo del caso en contra, por ejemplo, de la población subsahariana, que es negra, ¿no? Que hay una importante migración ahí, lo cual abre, digamos, un avispero de degradación civilizacional para toda África. Recordemos que Libia se había convertido en un elemento de cooperación con el resto de, no solamente del norte de África, de la parte árabe, digamos, del Sahel, del Magreb, sino también la parte del Sahel y de la parte subsahariana, ¿no? Hacia Chad, hacia Mali, con el tema de toda una serie de proyectos hidráulicos, ¿no? Que iban a beneficiar no solamente el tema del desarrollo, sino además un desarrollo sostenible con un horizonte ecológico muy, muy profundo. Todo eso está Sí. totalmente fuera del debate, pero además fuera de la discusión entre la propia izquierda y fuera de lo que Sí. dicen los medios de comunicación de izquierda y derecha, tanto en Europa como en América Latina, el silencio absoluto respecto a lo que fue la destrucción de Libia, ¿no? Sí, yo quisiera al respecto valorar la entonces decisión del ex canciller alemán Westerwelle, del ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Guido Westerwelle. Ese político liberal en la ONU no votó a favor de esa guerra injerencista, sino se abstuvo, es decir, de acuerdo con Angela Merkel, ¿no? Eso también muestra que la política alemana mantenía cierto nivel de soberanía política En ese todavía hace entonces. 10 años. Fíjate también cómo, ¿no es cierto?, en esta desesperación del liderazgo ruso postsoviético, que incluía a Medvedev y a Putin, en el 2011 sí se sometieron a la agenda, de la OTAN de destruir Libia, ¿no? Ahí fue una de las grandes Sí. inconsecuencias, de tremendas consecuencias. Se sometieron porque sabían que no tenían en ese entonces la capacidad de resistir, de plantarse en contra de la aplanadora otanista, ¿no es cierto?, que tenía ya entre ceja y ceja destruir Libia. Sí, en conclusión, yo quisiera también evocar que en Alemania tuvo lugar una cumbre mundial sobre Libia en enero de 2020 y algunos medios hegemónicos alemanes admitieron el hecho de que la preparación, todos los preparativos diplomáticos para esa cumbre eran posibles gracias al vínculo con Rusia, porque Rusia tenía ya bastante influencia, ahora tiene mucho más, ahora en Mali tiene muchísima influencia Y Rusia. sobre todo es el tema del contrapeso, ¿no? No es esto que están queriendo satanizar desde Occidente como la posición imperialista de Rusia, sino el hecho de que había un contrapeso. Ahora, con un mundo unipolar, ¿no es cierto? Como se está viendo ahorita la cuestión, la agenda arrasadora de la OTAN, está destruyendo la soberanía interna de los estados. Cuéntanos qué está pasando en Alemania con políticos como este ministro de Relaciones Extranjeras liberal, o como este representante de la socialdemocracia, que se habían salido, habían planteado una mínima disidencia respecto al guión único y totalitario de parte de la agenda angloamericana. Bueno, ese político liberal, Westerwelle, Guido Westerwelle, murió algunos años después por un caso de algo de cáncer. Pero yo quisiera también mencionar un dato que puede ser interesante porque en cuanto a la historia euroasiática, muchas veces se olvida que hubo como cuatro grandes intervenciones internacionales occidentales, al menos, digamos, los principales eran cinco, cuatro, cinco contra Rusia, con participación alemana, y la primera fue la guerra del rey de Suecia, con participación del Estado luterano de Sajonia en 1707. Y la segunda, en 1812, claro, la intervención napoleónica
que sus tropas eran compuestas principalmente por ciudadanos oriundos de varios estados alemanes, ¿no? La gran mayoría de las tropas. Y la tercera, 1914, claro, el 1941. Y de antes, bueno, la vez pasada ya hemos hablado de la intervención salvaje de 14 países, incluidos países asiáticos como Japón, en contra de la joven nación soviética después de la Revolución Rusa. Eso fue de 1917 a 1922. Esto, absoluto silencio por parte de Occidente, incluyendo sectores de izquierda, sectores liberales. Yo creo que es importante ubicar en esa perspectiva, ¿no es cierto?, el hecho, insistir en esta cuestión de que geopolíticamente es indispensable para la hegemonía angloamericana el que nunca pueda establecerse una cooperación, una integración económica y política, una paz en medio de la diversidad entre los países de Europa y los de Asia, ¿no? Entonces aquí recordemos nuevamente el Tratado de Rapallo de hace 100 años, que lo firman entre las élites alemanas después de la Primera Guerra Mundial y la dirigencia soviética, la dirigencia bolchevique, para plantear a partir de la diversidad, reconociéndose como distintos, reconociéndose como elementos en conflicto, pero estableciendo las posibilidades de una paz real, efectiva, de ganar-ganar, que permita, ¿no es cierto?, que la industria que era impedida por el Tratado de Versalles en Alemania pueda desarrollarse con la tecnología y el conocimiento, digamos, de la tradición alemana pueda desarrollarse en territorio soviético y a su vez que la producción y los recursos naturales soviéticos puedan también integrarse al proceso de reconstrucción alemana. Yo creo que es muy importante porque eso nos lleva al Nord Stream 1 y Nord Stream 2, ¿no? Que también habría que ver en qué quedó la investigación respecto a un obvio sabotaje atlantista en contra de las posibilidades de que Alemania pueda contar con mano de obra, perdón, con recursos naturales y sobre todo energéticos baratos para continuar con su modelo de expansión industrial y sobre todo su proyección exportadora. Eso yo creo que es muy importante ubicarnos porque claramente el momento en que uno tiene esta perspectiva histórica, claramente se ve cuál es la agenda angloamericana. ¿Qué nos dices, Tobías? Te cogí en curva, ¿qué estás encontrando? Sí, es muy interesante porque recientemente, cuando hubo ese ataque contra Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en septiembre pasado, el 28 de septiembre pasado, se acuerdan, ¿no?, que después Moscú reiteró su disponibilidad para usar una pequeña parte, porque hubo como una cuarta parte que no era destruida, entonces se podría todavía utilizar un poco. Y entonces la reacción oficial alemana de la vocera del gobierno federal era: lo han propuesto repetidamente y yo les digo, nice try. Es decir, como con una arrogancia anglosajona inmensa. Bueno, pero además es un suicidio, ¿no? Porque es increíble este proceso que tú mencionas. Y ya teníamos hasta en el 2020 había una mínima disidencia, un mínimo grado de verdad en Alemania con este encuentro que mencionas sobre Libia, ¿no? O mencionas este canciller, este ministro de Relaciones Exteriores liberal alemán que reconocía el papel nefasto que ha tenido la política atlantista. Yo creo que es muy importante ubicar eso por el rápido proceso de transformación, de avasallamiento, es decir, de convertir en vasallos a las propias élites y sobre todo a los políticos alemanes. En menos de un año, solamente para ubicar desde el sesgo que tenemos los economistas, ¿no es cierto? En menos de un año, los políticos alemanes han provocado, con esta sumisión a la agenda angloamericana, que la estructura de costos de producción industrial en Alemania se eleve en más del 80%.
Es una cuestión terrible, terrible. Es claramente, ¿no es cierto?, es una estructura de costos imposible, porque precisamente el eje de esa estrategia que empieza hace más de cuarto de siglo, básicamente requiere de una energía barata provista por Rusia. Y eso es lo que prácticamente por la sujeción a la agenda, sobre todo estadounidense, se está eliminando. Y si a eso le sumamos el hecho de que se le está planteando una serie de, con las sanciones, ¿no es cierto? Se le está planteando una serie de cortapisas, una serie de estrangulamientos en sus mercados de provisión, ¿no es cierto? En sus mercados de insumos, aguas arriba llamaríamos, pero también en sus posibles mercados de exportaciones. Ahorita con Rusia y sus aliados, pero en el futuro más inmediato con China, pues el futuro de Alemania como potencia económica es muy, muy, muy triste. Sí, yo diría en resumen que es como una forma de psicosis colectiva. Y en cuanto a ese sacrificio industrial centroeuropeo, también se puede un poco comparar con el año 1938. Claro, también una década sumamente decadente del sistema capitalista mundial, cuando las élites francesas permitieron el abandono de sus posesiones en la República Checa, que eran muy importantes, porque Francia, empresas francesas poseían Škoda, es decir, toda la industria automotriz checa, toda lo que era como la industria más importante de la nación democrática checoslovaca, fue sacrificada porque se sacrificó la nación. Es decir, como sabemos, en septiembre de 1938 tuvieron lugar negociaciones entre Londres, París, Roma y Berlín en Múnich. Y durante 4 semanas, claro, con Mussolini, con Hitler, con Daladier y su contraparte inglesa, estaban hablando como... Chamberlain por Inglaterra. Perdón, Chamberlain. Chamberlain. Ah, ya. Sí, y entonces al final se sacrificó la nación checoslovaca y Alemania la tuvo después, es decir, y tuvo el control total y pocos meses después, es decir, en abril de 39, ocupó el resto, que se decía Restchechia, con una Aquí connotación. hay que acordarse, esto es muy importante, esto es muy importante porque se plantea toda una historia, ¿no es cierto? Supuestamente satanizando a un Hitler como un outsider totalmente externo, totalmente indeseado por los países occidentales. Cuando desde el principio Hitler fue financiado por intereses angloamericanos, incluyendo el abuelo de Bush, ¿no? Prescott Bush, directamente vinculado con el banco Harriman, ¿no? Tenía unas vinculaciones no solamente financieras, sino también industriales. Ahí estaba metido Ford, Sí. ahí estaba metido la IBM. Es decir, estamos hablando de grandes transnacionales norteamericanas, de grandes bancos londinenses que estuvieron no solamente financiando al putschista Hitler de 1923, sino luego al candidato en sucesivas ocasiones, sino luego financiando el rearmamento alemán, el rearmamiento hitleriano, para que ataque no solamente a la Rusia soviética, sino para que ataque al movimiento obrero de toda Europa. Francia, las élites francesas estuvieron dispuestos a mutilarse sus intereses coloniales o semicoloniales en la República Checa, en Múnich, en 1938, sino que también estuvieron programando la entrada, la transdefeat que llamaba Marc Bloch, ¿no? El historiador que justamente murió una semana, sospechosamente una semanita antes de la liberación de París. La extraña derrota que a toda la izquierda, y tenemos a una historiadora como Annie Lacroix-Ri, que ha planteado de manera muy clara, muy documentada, ¿no es cierto?, la agenda oculta de las élites francesas para permitir la entrada de los ejércitos nazis en Alemania, la ocupación de Francia, para hacer el trabajo sucio que no podían hacer las burguesías francesas con respecto al ascenso de la lucha popular a través del Frente Popular y de formas que eran extraparlamentarias, y que claramente se está viendo también ahorita. Es decir, el eje angloamericano está utilizando
de manera muy ideológica, muy astuta, conflictos como el de Ucrania, en el que el malo aparece Putin, pero en realidad uno de los objetivos centrales es destruir a la competencia industrial de la Europa continental. ¿Cómo estás viendo tú esos movimientos dentro de las distintas fuerzas de las élites en Europa en general y en Alemania? Sí, primero yo quisiera dar un ejemplo sobre esta dimensión precisamente económica de Nord Stream 1, porque Nord Stream 1 costó un poco menos de que Nord Stream 2, 7,4 mil millones de euros, y estos 7,4 mil millones de euros fueron financiados el 70% a través de créditos de 30 bancos. Y el restante 30% fue financiado por varias empresas importantes, grandes empresas de varias naciones Eso es europeas. muy importante, con una participación mucho más importante de Europa central y occidental que de Rusia, ¿no? En el Nord Stream 2 el peso se va más bien hacia Rusia. Sí, en Nord Stream 1 participaban Wintershall, una importante empresa química del consorcio alemán BASF, y también la Por si empresa. acaso, BASF, BASF, que es uno de los ejes de la industria alemana. Ahora está abandonando Alemania para irse a los Estados Unidos, para irse a Oregon, para irse a Arizona, ¿no? O sea, industrias que han sido, pero los flagship, las industrias de bandera de Alemania, el corazón industrial de Alemania, en poco tiempo están abandonando Alemania para relocalizarse en los Estados Unidos con las nuevas políticas de Biden. Y afortunadamente, BASF también invierte actualmente 10 mil millones de euros adicionales en China. Bueno, eso dicho de paso. Y entonces, además de Wintershall, participaban en Nord Stream 1 E.ON, otra empresa energética alemana, más la empresa neerlandesa GasUni y la empresa francesa ENGIE. Y la empresa francesa ENGIE pertenece también una parte al Estado francés, es decir, el 24% de ENGIE pertenece, es propiedad de la República Francesa. Entonces vemos también otra vez que está afectado la nación francesa incluso. Y bueno, todo eso en el marco de esas peleas geoestratégicas. De la verdadera guerra comercial que se viene desde hace largo tiempo de Estados Unidos en contra de Europa Occidental y de manera muy específica en contra de Alemania, que además empieza mucho antes de la crisis de Ucrania. Recordemos que ya desde la época de Trump, ¿no es cierto? Lo que era público y notorio era la disputa, la guerra comercial con China. Pero en el marco de esa guerra comercial con China, Estados Unidos estaba elevando las tarifas en contra de las importaciones que venían desde Alemania. Es decir, la afectación, la agenda de agresión comercial, industrial, tecnológica en contra de Alemania empieza hace 4 o 5 años. No empieza este año con las sanciones en contra de Rusia y la crisis de Ucrania, como quieren hacer creer. Esto empieza con Trump, ¿no es cierto?, en el marco. O sea, lo que aparece públicamente aparece como una bronca entre Estados Unidos y China, y los malvados totalitarios comunistas chinos. Pero en el fondo, ¿no es cierto?, lo que tenemos es una cuadruplicación, un ascenso brutal de las medidas proteccionistas a través de tarifas, a través de medidas pararancelarias, es decir, medidas sanitarias, medidas técnicas, todo tipo de pretextos, ¿no es cierto?, que se utilizan todavía en el marco de la Organización Mundial del Comercio, pero yéndose más allá de lo que en realidad la Organización Mundial del Comercio permite, ya desde el 2017-2018. Esto yo creo que es muy importante que tomemos en cuenta, porque lo que termina siendo Biden es un trumpismo sin Trump, ¿no? Y muchísimo más agresivo que Trump, Biden, hecho el loco, porque le plantean como el viejito que ha perdido la razón, que está hablando con los fantasmas, con los amigos imaginarios, pero en realidad es tremendamente eficaz la política de reindustrialización norteamericana, la política de recuperación de la hegemonía industrial y tecnológica norteamericana, no solamente con respecto a China o Rusia, sino de manera crucial contra el rival. Más íntimo, ¿no? Esta relación de amor-odio con sus amigos íntimos de la Europa Occidental.
¿Qué se está viendo de esto a nivel de las élites en Alemania, Tobías? Sí, hay que destacar, por ejemplo, frente a la reciente respuesta francesa, que era bastante equilibrada, ¿no? Es decir, desde octubre pasado, Emmanuel Macron reitera que París no responderá en un caso de uso de armas nucleares rusos en contra de Kiev. Y en cuanto a esto, me parece interesante que entonces Francia está un poquito al margen en cuanto a todo lo que es la escalada. Y en este contexto me parece también interesante todo lo que está pasando últimamente desde el verano pasado en Kosovo, en Bosnia. Últimamente hubo una escalada muy Pero antes de significativa entrar a en lo de Bosnia. Kosovo, solamente permítanos un poquito por un poco de didáctica, ¿no? A ver, vamos ubicando qué es lo que está surgiendo en términos de disidencias o de reclamos o de resistencias por parte de las élites franco-alemanas que están obligadas a suicidarse en esta coyuntura. Yo te estaba insistiendo en el tema y para hablar un poco de ese supuesto golpe de Estado de la aristocracia y de la extrema derecha alemana, pero yo quisiera, ahora que mencionaste el tema de Francia, ¿no es cierto? Un Macron absolutamente sometido a la estrategia angloamericana, de pronto aparece con una cantidad de ideas que ya habíamos visto también de manera sorprendente en un personaje también del atlantismo como era Sarkozy, ¿no? Nunca, nunca en el burócrata anodino y sometido Hollande, el supuestamente socialista que liquidó al socialismo francés, pero sí en figuras de la derecha como Sarkozy y ahora sorprendentemente Macron, ¿no? Macron, recordemos que Macron viene del riñón de estas estructuras porque viene de la casa Rothschild, ¿no? O Rothschild, como llaman los más agringados. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar esta situación porque esto que mencionabas, este paralelo que hacías con las negociaciones de Múnich del 1938, en el que Francia se ve obligada, las élites francesas, la burguesía francesa, se ve obligada a renunciar a sus transnacionales en la República Checa, Skoda y otras conocidísimas marcas, ¿no es cierto? Así también el eje angloamericano desde hace décadas vienen obligándole a esta estructura neocolonial francesa a renunciar a sus posesiones en Irak, tanto en la Primera Guerra del Golfo como en la segunda después del 11 de septiembre, en Siria, en Irán, en Líbano, en todo lo que sería el norte de África, pero también en el África subsahariana. La retracción de la influencia, que no es solo cultural y geopolítica, sino también económica por parte de Francia en todo el continente africano, llegó a los extremos, ¿no es cierto?, de la matanza en Ruanda, ¿no? La matanza esa que aparecía como un tema de estos negros salvajes, en realidad era una guerra geopolítica. Solo para que nuestra audiencia pueda consultar en el internet, ¿no es cierto? El resultado de esa matanza fue uno de los resultados más visibles, los otros no se va a poder conocer con detalles, sino después de mucho tiempo. El resultado más visible de esa matanza es que se suplantó al lenguaje neocolonial, el francés como lengua oficial pasó al inglés como lengua oficial. Y lo mismo ha pasado con buena parte del mundo afro, de la francofonía africana, ¿no es cierto? Después de la matanza de Ruanda, inclusive Senegal, o sea, de las joyas las joyas del sistema colonial francés han venido rápidamente trasladando. Imagínense lo que eso significa, ¿no? Por cierto, que ambos son idiomas imperiales, pero es importantísimo ubicar cómo se expresa esta transformación de lo que era la esfera de influencia francesa, inclusive en la retracción del idioma oficial. Bueno, en el caso de Alemania, Alemania se había mantenido muy cercana a la estrategia angloamericana porque no tocaban sus intereses inmediatos. Lo que estamos viendo en los últimos 4 o 5 años es que ya de manera mucho más directa empieza un proceso de ofensiva hacia los centros neurálgicos de lo que era el modelo industrial alemán. Y como les gustaba a los nazis, pues no, la cuestión del Blitzkrieg. Ese Blitzkrieg se ha venido dando de manera brutal, abierta,
sobre todo en los últimos 10 meses, con el pretexto de las sanciones de Rusia, prácticamente lo que están obligando a la burguesía alemana es a renunciar a su proyección industrial y exportadora. Yo creo que esa es una situación muy, muy complicada, que probablemente esté detrás de la represión que se ha dado a estos sectores del nacionalismo, del nacionalismo imperial alemán, que se expresan en este supuesto golpe de Estado de la aristocracia y de los sectores de la extrema derecha, que tuvo su último episodio, porque han habido varios episodios anteriores, que tuvo su último episodio hace cosa más de un poco más de un mes. Cuéntanos un poquito de ese supuesto golpe de Estado, Tobías. Sí, tuvo lugar entonces una acción de la policía alemana, es decir, 3.000 policías alemanas, hace 3 semanas, fueron detenidos 25 personas sospechosas, entre ellos una diputada del partido ultraderechista AfD, Alternativa para Alemania, y una jueza del mismo partido AfD. Y entonces participaban, es decir, en los preparativos para una intentona golpista, ultraderechista, participaban también soldados y policías alemanes, según medios. Son soldados, son miembros de las Fuerzas Armadas, pero de un rango considerable, ¿no? Sí, incluso algunos militares alemanes de una brigada especializada de élite, KSK, y tristemente célebre desde hace 15 años debido a actos racistas en Afganistán, donde periodistas alemanes descubrieron fotos muy abyectos y sobre un tema es particular. Y solo para mencionar esto, porque es todo ese neocolonialismo de la OTAN de los últimos 20 años, en mi opinión, también ha agravado, ha deteriorado aún más la tendencia reaccionaria en general, esa tendencia posthumanista decadente del capitalismo actual. Y bueno, en cuanto a estos preparativos para una intentona golpista reaccionaria, ¿qué tan descabellado es que algún grupo pueda pretender un golpe de Estado en una Alemania tan institucionalizada, tan consolidada en términos del marco de referencia democrático y representativo de la actual Alemania? Sí, esto recuerda el año 1920, cuando tuvo lugar el golpe Kapp-Lüttwitz, con el general Lüttwitz, y también el año 1923, cuando tuvo lugar la intentona golpista Hitler-Ludendorff. Y Ludendorff fue uno de los dos dictadores militares durante la Primera Guerra Mundial, porque se decía que tenía más poder que el propio Kaiser, el emperador Guillermo II. Los dos dictadores eran Hindenburg y Ludendorff. Ludendorff fue aliado muy temprano de Hitler desde 1923, cuando una supuesta locura de Hitler desde una cervecería en Múnich hacen una asonada, hacen un putsch, pero que en realidad tenía involucrados ciertos sectores del poder, de la banca, ¿no es cierto? Inclusive sectores ingleses ahí. Que aparecía como una locura de Hitler, y luego aparece, ¿no es cierto?, un Hindenburg ya muy viejo, cerca de morir, que desde la presidencia del Estado alemán favorece el acceso de Hitler a la cancillería, y luego el acceso total al poder con la muerte de Hindenburg, ¿no? Muy importante tener esa referencia. Pero bueno, ¿qué pasa ahorita? Porque ahorita también tenemos una serie de asonadas, no es la primera vez que se descubre esta conspiración de la extrema derecha que involucra a altos oficiales de la policía, de los servicios secretos, de las Fuerzas Armadas, a altos funcionarios y políticos, tanto del sistema judicial como del sistema legislativo, como del sistema ejecutivo en Alemania, vinculados no solamente a la extrema derecha, sino a las fuerzas más rancias de la oligarquía alemana. Cuéntanos de esta situación. Han habido varios de estos intentos y cuéntanos, ¿qué tan descabellado es hablar de que hubo un golpe de Estado? ¿Es un montaje por parte del establishment alemán para eliminar la disidencia dentro de su propia burguesía, o qué mismo está pasando?
Bueno, hubo antecedentes similares en los años 1950 y sobre todo 70 con la Brigada Hoffmann. Es decir, que sí, esa posibilidad existe, es muy difícil comprobarla, pero yo quisiera recordar entonces que estos preparativos, en su cúspide se encontraba el señor aristocrático Royce, autoproclamado príncipe Enrique VIII de Hessen. Y él estuvo como en la cabeza de estos preparativos para una intentona golpista hace 3 semanas. Y él, es decir, su dinastía poseía dos minúsculos estados alemanes en el centro de Alemania hasta 1918. Desde Y bueno, 1918 están eliminados los títulos nobiliarios en Alemania, ¿verdad? sí, aunque no tan categóricamente como en Austria. Y bueno, entonces ese señor Royce estaba en la cabeza de ese movimiento terrorista ultraderechista. Y entonces se puede concluir que existen redes terroristas de ultraderecha, entonces ya desde hace muchas décadas. Por ejemplo, en Berlín existe una que se llama Red Nordkreuz, Cruz del Norte. Y ellos ya habían comprado utensilios incluso para evacuar futuros cadáveres. Es decir, los medios hegemónicos alemanes dieron bastantes detalles y señalaron que estos preparativos sería como la acción policial más importante contra el terrorismo de extrema derecha en la historia de la República Federal de Alemania. ¿Qué viabilidad hubiese tenido un golpe de Estado en Alemania? Bueno, hay mucha especulación, ¿no? Pero yo quisiera, tal vez porque ya no tenemos mucho tiempo, ¿no? Porque ya hemos hablado un poco sobre el mimetismo imperial, ya hemos dado muchos ejemplos también sobre ese mimetismo de las élites alemanas y sobre el pangermanismo, porque desde hace 23 años ese fenómeno histórico ya se ha desarrollado cada vez más intensamente, ¿no? ¿Por qué desde hace 23 años? ¿Por qué pones ese 1999 como... Sí, porque en 1999 se bombardeó a Serbia durante 78 días y es muy importante recordar que los serbios se parecen un poco a los rusos en cuanto a todas las actividades. Recordemos que Alemania, inclusive desde su canciller Kohl, ¿no es cierto?, apoyó subrepticiamente y luego abiertamente al separatismo de los croatas, ¿no? A toda la subversión croata para destruir la antigua Yugoslavia. Sí, y entonces se podría hablar también de un plan oculto pangermanista occidental. Al menos en Francia existen publicaciones muy serias sobre esto. Por ejemplo, este profesor de diplomacia en una muy renombrada escuela diplomática en París, él se llama Pierre Hilar. Enquête sur le plan allemand qui va bouleverser l'Europe, el plan alemán que va a sacudir a Europa. Pierre Hilar, por si acaso, es un teórico de la derecha francesa, de la derecha nacionalista francesa, ¿no? Sí, él tiene una tendencia muy claramente católica y presenta, por ejemplo, aquí un plan, un mapa de Un poco los más acá. Waffen. Sí, de los A tu derecha, Waffen. ahí está, bien. A ver, por favor, eso, enfócalo mejor. Ya, gracias. De los Waffen SS, donde figuran también algunos estados que resultaron de todas esas intervenciones bélicas de la Mira, es OTAN. muy importante ubicar esto porque los nazis, ¿no es cierto? Esta red de los nazis con formas subsidiarias nazis, por ejemplo, se expresaron en toda Europa Oriental, pero también en Europa Occidental, inclusive antes de que tomen el poder. En el caso de Croacia, ¿no es cierto? Eran los Ustashi.
Y esos ustashi, buena parte de ellos fueron trasladados, en algunos casos con complicidad de la CIA y de la Iglesia Católica, hacia América Latina, sobre todo ahora tienen su expresión en las posiciones secesionistas en Bolivia. Recordemos a Klaus Barbie y su vinculación con la CIA para desplegar toda la estrategia de contrainsurgencia de la CIA en el Cono Sur, que se completaría con el Plan Cóndor. Pero recordemos también la vinculación de Gehlen, el jefe de la Gestapo para toda Europa Oriental, incluyendo los operativos terroristas en la Unión Soviética, que involucraría a Stepan Bandera, ¿no? Y lo que sería ahora el Escuadrón Azov. Esas estructuras se las está recuperando. Recordemos que Gehlen fue parte de la constitución en 1947 de la CIA, ¿no? A través de gente que estuvo financiando al gobierno nazi, como los hermanos Dulles, ¿no? Que el uno fue jefe de la CIA, el primer jefe de la CIA, y el otro fue secretario de Estado norteamericano, ¿no? John Foster y Alan Dulles estuvieron en ese entonces localizados en Suiza, muy vinculados a la familia del presidente del Foro de Davos, Klaus Schwab, por si acaso, para que vean que todos estos elementos muestran unas continuidades históricas, estructuras de poder, estructuras ideológicas, estructuras militares que están aflorando ahorita. En muchos casos, en la academia esto no ha sido considerado porque se lo anatemiza, se lo sataniza como teoría de la conspiración. Pero estamos viendo que son estructuras reales, ¿no es cierto? Es innegable el papel de las estructuras vinculadas a Stepan Bandera y el culto a Stepan Bandera en el actual gobierno de Kiev, en el actual gobierno ucraniano, como lo había denunciado este político Sí, socialdemócrata alemán. sí. Y estamos viendo que este resurgimiento del conflicto en Kosovo está vinculado a estas estructuras y a esta agenda de extrema derecha alemana. Cuéntanos. Sí, en cuanto al Estado etnodemocrático de Bosnia-Herzegovina, quisiera destacar un ejemplo para mostrar concretamente también una repercusión muy precisa de esa etnopolítica. Como sabemos, en Bosnia-Herzegovina existe una constitución que dota a ciertas etnias de derechos políticos. Y es decir, que en realidad críticos y sectores conscientes dicen que, es decir, que el 16 minorías adicionales se ven excluidos de la ciudadanía activa. Es decir, ciudadanos con padres mixtos y, digamos, hijos de matrimonios mixtos no pueden presentarse como candidatos para ocupar ciertos cargos estatales. Es decir, eso demuestra lo que yo decía ideológicamente. Es muy importante entender el efecto concreto del pangermanismo subyacente, porque en el siglo XX hubo ya primeras repercusiones de identidad postétnica, no solo en la Unión Soviética, el Donbass, ¿no? Que era la cuna de la identidad soviética, postnacional, postétnica, sino también en algunas regiones de la Yugoslavia, eso saben los expertos, sobre todo en zonas nororientales de lo que es ahora la Croacia y partes de Serbia, donde había grandes mayorías postnacionales que eran ya como étnicamente totalmente mixtos, es decir, ya no se identificaban como croata o serbio, sino como serbo, tenían la lengua serbo-croata ya durante muchos años. Y en los años 90 se reinventó el croata. Con palabras del siglo XVIII, XIX, es decir, hubo todo un esfuerzo colectivo desplegado para fundamentar una nueva identidad nacional después de ciertos logros postnacionales, ¿no? Y entonces vemos que la institucionalidad impuesta a través de la OTAN hace entonces que se ha producido cierto renacimiento étnico que tiene consecuencias cada vez más nefastas, como vemos en Kosovo actualmente, donde ya en el norte de Kosovo la casi totalidad de los funcionarios serbios
han dimitido en los meses pasados y ahora el Belgrado ya ha manifestado su derecho y su intención de enviar 1.000 soldados para la seguridad de la minoría serbia. Es decir, no tiene resultado ese plan, esa agenda oculta, no tiene resultado humanista, más bien al revés. Claro, esto es muy importante, sobre todo para ciertos sectores de la izquierda posmoderna, demasiado entusiasmados con el tema identitario, porque se plantea justamente lo que tú planteas, lo que tú mencionas, ¿no? La posibilidad de un avispero, es decir, una guerra de todos contra todos sobre la supuesta legitimidad de ciertos reclamos identitarios de una etnia contra otra. En el caso específico de Kosovo, se ve de manera muy clara, ¿no es cierto?, el hecho de que étnicamente albanos que estaban en lo que ahora es Kosovo, fueron una minoría hasta que el propio mariscal Tito permitió la migración de sectores disidentes de la Albania joshista, digamos, el socialismo más estalinista, hacia el socialismo cooperativo un poco más liberal que se estaba planteando en Yugoslavia. Es decir, no estamos hablando de derechos milenarios, ¿no? Es decir, porque eso viene desde el pueblo elegido de Israel como un elemento legitimante de la represión en contra de los palestinos, o como la cuestión de étnicamente croatas en contra de los serbios en lo que era la antigua Yugoslavia, o los étnicamente germanos, arios, ¿cuál es la palabra que decías de los ucranianos, arios en contra de los eslavos, ¿no? Entonces, Sí, varega. se plantea el tema de quién tiene la razón en esas cuestiones, y cada cual plantea pues orígenes místicos, orígenes legendarios, que le dan legitimidad a su reclamo y obviamente la subhumanización del vecino. Esto no es un tema específico de esto que estabas mencionando de Bosnia y Herzegovina, no es específico de allá. Acordémonos que en Ucrania también se prohibió el ruso, hubo una situación de ciudadanos de segunda categoría y sobre todo 15.000 muertos en las zonas más rusófonas, ¿no? Y lo mismo está en los países bálticos. Nadie menciona que se prohíbe el ruso cuando hasta el 20, 25% en algunas zonas la población de los estados bálticas es rusófona, ¿no? Yo no sé qué dirán, por ejemplo, amigos de Cataluña, que simultáneamente están reclamando la independencia de Cataluña, la identidad catalana con el idioma catalán, y al mismo tiempo están respaldando ahorita a una Ucrania que ha suspendido los derechos civiles, y muchos de los derechos civiles, pero también ha eliminado los partidos políticos. ¿Es esta una tendencia en toda Europa o esto se mantiene solamente en la Europa oriental, Tobías? Sí, por el momento todo esto se ha producido en Europa Central y Oriental, y entonces en la superficie se denota esta reestructuración que muestra entonces que habrá cada vez más agresiones, cada vez más odio etnopolítico. Y en mi opinión, todo lo que es ahora ese conflicto entonces entre Belgrado y Albania en cuanto al Kosovo, todo eso demuestra que un cambio de las fronteras intercomunitarias en su etnodemocracia tampoco tiene sentido porque perdón, estamos como en un laberinto ideológico que solo sirve para deteriorar la paz. Y yo quisiera resaltar el hecho de que deberíamos reconstruir una cultura de la paz, una civilización de paz, porque la paz no solo es la ausencia de guerra, no solo es la ausencia de conflictos bélicos, sino es una cultura, es como un diálogo intercultural más allá de estas fronteras, de estos límites étnicos, imaginados, porque sabemos que todo eso es la identidad nacional, muchas veces es una invención del siglo XIX, de los intelectuales de hace 200 años, y en realidad no existe este presunto esencialismo étnico. Entonces ya, eso es lo que yo iba a decir cuando yo mencioné al inicio
que estamos en una segunda restauración en cuanto a la revolución rusa de 1917, entonces que terminó definitivamente en 1991. Y entonces la primera restauración de los años 1820, 30, 40, 50 también conllevó muchísimos conflictos, como la guerra de Crimea de los años 1850. Y ahora vemos también un sinnúmero de conflictos, es decir, la guerra de Ucrania, probablemente otro conflicto armado en Europa Central, es decir, Kosovo, en puede. Kosovo, en la zona de Kosovo que mencionas. Sí, entonces, La para otra sería salir. lo de Bielorrusia, ¿no? Se están calentando también la cuestión de Bielorrusia y los países bálticos. Sí, entonces estamos como en una espiral hacia abajo y para concienciar a los pueblos, en mi opinión, primero habría que darse cuenta, habría que percatarse que en realidad el ser humano primero ahora debe aprender de vivir en consonancia con la naturaleza, con su propia naturaleza. Es decir, como ser humano igual, es decir, en toda la tierra estamos todos, somos todos seres humanos iguales. Tanto Y Spessen, la especie humana como sujeto de la historia, ¿no? El ser genérico. sí. Ahora, mira, esto de aquí implica ir más allá de lo que bueno, la cuestión de la otredad, Levinas, vamos mucho más allá de la cuestión de la tolerancia y plantea un proceso de construcción de la convivencia, de otro tipo de convivencia, ¿no es cierto?, que vaya más allá de lo que ahorita nos está ahogando en todas partes del mundo, ¿no? Sí, yo quisiera también mencionar el nuevo libro del historiador suizo Milo Probst. Ese libro es titulado Para una protección del medio ambiente de los 99%. Es decir, hace un poco referencia al movimiento de los indignados en Europa Meridional y él entonces vincula la cuestión ambientalista con el problema de todo lo que es ahora la necesidad de construir una convivencia pacífica entre todos los pueblos, entre todas las naciones, con diplomacia en lugar de guerra. Ese ecologismo popular del 99% en contra del 1% está yéndose en contra de buena parte del discurso de la izquierda posmoderna y, por ejemplo, en el caso de Alemania, del Partido Verde, que ha ido bajando todas sus banderas. Es decir, ahorita tanto la institucionalidad académica, tecnocrática, como los movimientos verdes, obviamente con excepciones importantes en Europa y lastimosamente a nivel mundial. Están retrocediendo en todos sus estándares, ¿no? Ya no es solamente la energía eólica y la solar la que podría ser, digamos, valga la redundancia, dada la luz verde, sino que ahora ya están diciendo que también la energía hidroeléctrica, lo cual me parece muy razonable, pero también hablan de la energía nuclear y hasta están dándole el santo y seña a la energía del carbón, que no puede ser más contaminante, pues. Sí, y al respecto, incluso el semanario alemán Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung del 10 de octubre del presente año demostró que el 10% de los más ricos de la población son responsables de la mitad de las emisiones de CO2. Y eso demuestra ¿Es para también. Alemania o a nivel mundial? Sí, parece que para Alemania, aquí dicen, sí, entonces esto demuestra también la narrativa es muy ilógica y es también antisocial, esa ideología de los verdes que Es muy ahora. chistoso porque todo lo que fueron las banderas de la gente más honesta dentro del bar, Patricia Kelly y todos ellos, del surgimiento de los verdes en Alemania, han quedado en nada. El pacifismo, bueno, fue la traición más inmediata con Joschka Fischer, ¿no? Desde el principio, en los años 90, y la invasión a Irak. Pero ahora, ¿no es cierto? Ya ni siquiera las cuestiones más elementales, más de propaganda del ecologismo o de la preocupación ambiental estarían presentes en la institucionalidad verde en toda Europa, ¿no? Sí, y como hemos mencionado a Einstein, lo mencionamos la vez pasada, en octubre pasado, yo quisiera también evocar la correspondencia entre
el psicólogo austríaco Sigmund Freud y Albert Einstein del año 1933, ¿Cómo cuando negarlo? Albert, sí, Einstein destacó en esa correspondencia el rol nefasto que tenía la prensa en la manipulación de las grandes mayorías según las intenciones diabólicas de una pequeña minoría deseosa de llevar a cabo guerras. Entonces vemos mucha continuidad, ¿no? En eso. Ahora, acordémonos que Freud, particularmente, a pesar de ser judío, él apoyaba el régimen filonazi de Dollfuss, ¿no? Y era admirador de Mussolini en ese entonces, hasta que ya fue demasiado tarde y él pudo escapar en 1938 gracias al apoyo de la princesa Bonaparte, pero dos de sus hermanas murieron en un campo de concentración, a pesar de que era una familia relativamente acomodada, ¿no? Sí, en mi opinión también puede ser útil mencionar al psicólogo suizo Zigi Jung, quien destacó también el concepto de la sombra, porque ahora vemos que en todo es Carl Jung. historia. Carl Jung. ¿Perdón? Carl Jung. Sí, Carl Gustav. Por eso yo dije sí, Carl Gustav Ah, Jung. sigue. Ah, de acuerdo. Sí, Carl Gustav Jung destacó entonces la importancia de la sombra. Y yo pienso que también existe cierta sombra a nivel colectivo, porque vemos que esa parte de la repercusión más horrible del pangermanismo, que fue el Holocausto, eso se ha instrumentalizado en 1999 para atacar a Belgrado, porque el entonces ministro de Relaciones Exteriores, también de los Verdes, Joschka Fischer, sostuvo que Milosevic estaría a punto de organizar una nueva Auschwitz. Y entonces sí. Eso fue el justificativo para 72 días de bombardeo incesante a la población civil de Belgrado. Acordémonos de eso, ¿no? Sí, por eso yo pienso que es bastante importante tomar en consideración que toda esa sombra colectiva, que ya hemos trabajado tanto nosotros, por ejemplo, yo me acuerdo como alumno, como estudiante, yo aprendí tanto también como estudiante en París, eso me interesaba y ahora sabemos casi todo, es decir, no entiendo por qué a nivel político, geopolítico, hay ahora tanta digamos, discapacidad y tanta disarmonía, eso normalmente no tiene sentido. Incluso ese libro, por ejemplo, El Genocidio, yo lo compré en la. ¿Quién es? Es del autor Boris Barthes, y yo lo compré en la sala de entrada del memorial del ex campo de concentración. Aquí al norte de Berlín, Sachsenhausen, y ahí, por ejemplo, él también demuestra en esa parte sobre Ucrania que el Holodomor, eso es controversial, que los científicos, todos los historiadores, no concuerdan en El que. Holodomor quiere decir en ucraniano el hacer morir, o sea, es prácticamente una ejecución, la idea es una ejecución intencional a través del hambre. Eso está, digamos, muy controversial porque hay una cantidad de evidencia, inclusive de autores anticomunistas de ese entonces, de los años 30, como François Mitterrand o el embajador estadounidense en la Unión Soviética, que en absoluto desecharon esa hipótesis que ahora es tomada como verdad científica, ¿no? A nivel internacional. Sí, y entonces él también en su capítulo también destaca que es controvertido. Aquí dice umstritten. Entonces, eso es importante saber porque hace poco el Parlamento alemán decretó, digamos, decidió que el Holodomor fue un genocidio y que en Alemania eso se debe constatar y que se tiene que decir, es decir, ya, si no sería como susceptible en cuanto al derecho penal. Es Sí, decir, que pero ahora. la censura implica, si tú no estás de acuerdo con la versión oficial,
de que la hambruna en Ucrania en el 32 y el 33 fue intencional, te vas preso. Sí, el problema es que aquí en Alemania existe un historiador muy influyente aquí en la Universidad Humboldt de Berlín, quien sostiene desde hace 20 años que todo lo que es el holocausto hitleriano sería solamente como una réplica, como una repetición de todos los crímenes estalinistas. Es decir, ahí se ve también la sombra pangermanista, está bastante presente todavía aquí en la academia berlinesa y bueno, ahora también en la política en Alemania. Bueno, los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, y la repetición de los horrores y barbaridades del siglo XX, ¿no es cierto?, no pueden admitirse. Muchísimas gracias, Tobías. Unas palabras finales para cerrar este encuentro. Sí, yo solo al final quisiera recordar la sabiduría del checo Václav Havel, quien exigió hace 30 años que se disuelva también la OTAN, porque ya se había disuelto la contraparte soviética. Y en este sentido yo les deseo a todos un mejor año 2023. A llenarnos de fuerza, a llenarnos de verdad, a llenarnos de esperanza en un año que nos va a venir muy sombrío. Muchísimas gracias, un gran abrazo y los mejores deseos para vos y los tuyos. Que pases muy bien, Gracias. Chaito, y hasta la próxima emisión de Hilando Fino. Gracias. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre? ¿De las noticias sesgadas? ¿De los medios tradicionales? ¿De aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente. Más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido disruptivo. Alianzas internacionales. Comunicación comunitaria. Investigación profunda. Y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.